Hola seguidores, soy Obed Alexander y como pueden ver en este video les voy a hablar acerca del final de Scream Queens que ya está a nada de suceder. Y muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que subiera otro video relacionado con Scream Queens, así que aquí está. En este video les voy a contar un poco acerca de las teorías que tengo de lo que va a pasar en el final. Como ya saben de cada serie que a mí me gusta y vamos a ver si acierto esta vez. Scream Queens ha sido una de las series más confusas que he visto, no tanto como Pretty Little Liars, pero bueno, al tener tan poquitos capítulos y tantas pistas, todo es muy confuso. No sé si a ustedes también les ha llegado a pasar. Ya hemos visto que había varios Red Devil y uno era Gigi, que ahora resulta ser que es la hermana de una de las chicas que estuvo ahí esa noche y que tuvo que criar a los bebés de la bañera. Y como vimos, el otro Red Devil era el otro bebé de la bañera, el niño, el segundo que nació, que fue Boom. Y bueno, aquí está la incógnita de quién era el tercer Red Devil, ya que resultaba ser que era la hermana de Boom, la que vimos nacer en el primer capítulo, pero no sabíamos con certeza quién es, ya que siempre utilizaba el disfraz de Red Devil. Bien, pues ahora tenemos que saber quién va a ser este tercer Red Devil, aunque por lo que vimos en el último capítulo al parecer son cuatro Red Devils, son Gigi, Boone y Pete, porque Pete confiesa a Grace que es un asesino al final del último capítulo y vemos que él desde el principio tenía el traje de mascota de Red Devil. Entonces hay que ver qué es lo que pasa aquí. Yo tengo una teoría relacionada con esto. ¿No les parece que fue Pete quien mató a Boone y a Gigi haciéndose pasar por la tercera hermana? Porque recuerden que, pues bueno, tenían como que lazos familiares y se habían criado juntos. Se me hizo un poco raro que matara a la única familia que se suponía que tenía. ¿Y qué tal si Pete fingió ser para matar a Gigi y a Boone para acabar con los Red Devil? Pero eso insinuaría que Pete sabe quién es la hermana o la tercera integrante de esta banda de asesinos. Él mató por salvar a los demás, por así decirlo. Y pues bueno, aquí vienen las diferentes teorías sobre quién podría ser esta chica que es Red Devil. Y bueno, ya saben, la primer sospechosa que yo tengo es Hester. Ya les había dicho que yo creo que tiene su cuello así de neck brace por la mala atención médica que tuvo al nacer. Y por eso está tan obsesionada con la muerte y con esas cosas raras. Como que nos han ido alejando de ella conforme avanzamos al final para que ya no sospechemos. Pero yo sigo creyendo que ella puede ser Red Devil. También creo que Red Devil puede ser Grace, así es, se dice y ya es casi muy seguro de que Grace va a morir en el último capítulo. Veremos si muere como el Red Devil. A mí la verdad me pareció que podría llegar a ser Red Devil por la vez en la que estuvo en la fraternidad, que fue el día en el que Melanie Dirkus, la antigua presidenta de Kappa Kappa Tau, quedó toda quemada. Si pueden ver una imagen que les voy a dejar por aquí, vemos que esta Grace trae un suéter con la letra R y Boone tiene un suéter con la letra D. Red Devil, no lo sé, ustedes díganme. Y bueno, también otra de nuestras sospechosas es la mismísima Melanie Dorcos. Y eso explicaría tal vez por qué no se quita jamás el traje, por las quemaduras que sufrió la expresidenta de Kappa Kappa Tau. Aunque yo la verdad no veo el sentido de que ataque a todos, pero pues ya se nos está ahí explicando en el último capítulo. Y pues bueno, esas son como que mis principales sospechosas top sobre quién podría ser Red Devil. Y ustedes díganme en los comentarios quién quieren que sea Red Devil. Voy a poner un comentario con el nombre de cada una y le dan like para que me digan si ustedes piensan que pueden llegar a ser ellas o no. O díganme también en los comentarios si creen que es alguien más. Y bueno, por último lo que les quiero contar es mi predicción sobre quiénes van a ser los cuatro últimos sobrevivientes de esta temporada, ya que se nos ha dicho que solamente cuatro de todos los personajes principales que quedan son los que van a sobrevivir a este fatídico final de 2 horas, que recuerden que ya se va a estrenar en estos días y ya les estaré comentando mi review de este último capítulo de 2 horas. Y bueno, mi top de cuatro sobrevivientes son Chanel, también Chanel número 3 porque todos la amamos, también Sayday y la decana Munch. Así que ese es mi top 4, ustedes díganme en los comentarios cuál es su top 4 y ya lo estaré viendo y si me gusta le voy a dar like. Y bueno, eso ha sido todo por este video de Scream Queens, ojalá les haya gustado. Recuerden que muy pronto les traigo mi review sobre el nuevo capítulo. Recuerden que mi nombre es Obed Alexander y yo los veo en el próximo video que también posiblemente sea de Scream Queens. Bye.